Bien, amigos, continuamos con mucho más de Idioma Deporte por Atel Americana de Televisión. Hoy con la visita de Angelina Sardi en nuestro estudio y, por supuesto, en las instalaciones de Atel. Un placer compartir contigo, Angelina. A ustedes, amigos, queremos recordarles, como siempre, nuestras vías de contacto, por supuesto, para que puedan interactuar junto a nosotros. idiomadeporte@atel.tv, y ustedes lo conocen, es nuestra dirección de correo electrónico. Pueden emitir cualquier comentario, duda o sugerencia y con mucho gusto vamos a canalizarlo en nuestro espacio. De igual manera, estamos en el Twitter, en esa importante red social como @idiomadeporte.tv, en 140 caracteres, lo que ustedes deseen, y también pueden suscribirse a nuestro fanpage en el Facebook, simplemente Idioma Deporte. Y estimadísimos fanáticos del deporte, si ustedes desean ver nuestros programas en reposición, recuerden que pueden hacerlo a través de la www.youtube.com/idiomadeporte, y ahí podrán tener todos nuestros programas. Y recuerden además seguirnos en nuestras cuentas de Twitter personales, la de mi compañero @EdwinPalma y la mía @AlbertoFerrer17. Sí, señores, seguimos disfrutando de esta entrevista, vamos a decirlo de esta manera, con Angelina Sardi. Angelina, dejamos en la parte anterior, seguíamos conversando un poco sobre tu trayectoria. Son más de 12 años, tengo entendido, en lo que es esta etapa profesional, sin duda alguna dedicada en cuerpo y alma a lo que es el mundo del deporte, no solo del deporte, pudiéramos decirlo a nivel profesional, sino integral, porque hay que hablar también de cómo es la preparación previa y posterior a lo que es el entrenamiento, la rutina diaria de ejercicio. Vamos a hablar un poco sobre eso. Bueno, fíjate, yo viví desde muy pequeña, como siempre estuve involucrada con el deporte, algunos deportes ya yo había practicado y, por supuesto, tenía conocimiento de los rangos de movimiento que se tenía en cada uno de ellos para ejecutar el entrenamiento con pesas apropiado para eso. Ahora, fíjate lo que es el entrenamiento con pesas, que ya te da fuerza y resistencia para cualquier otro tipo de actividad deportiva, aun cuando no la hayas practicado, ya la biomecánica te trae como resultado el análisis de cómo ejecutar ese deporte sin haberlo hecho nunca. A mí me sucedió, por ejemplo, que siempre había estado en carreras, en tenis de mesa, he practicado el ciclismo y cosas así, pero nunca había hecho caminata tipo atlética, ¿no? Competitiva. Y entonces yo tenía la teoría en mi cabeza y yo dije, bueno, habían 4.000 participantes, yo empiezo a razonar, inclusive le doy a mi equipo indicaciones, porque yo quería que lo hicieran conmigo para que sintieran, ¿no? Porque los dolores que se sienten son diferentes por cada disciplina, así que yo quería que ellos vivieran esa experiencia. Pues así mismo lo hice. Y con el estudio de la biomecánica y haciendo lo que ya en la mente, de acuerdo a la actividad física, yo sabía que se tenía que hacer, pues así me tracé como meta intentar llegar en los primeros lugares de 4.000 personas que estaban ahí. Se dice fácil. Y que habían personas que tenían toda la vida practicando este tipo de deporte. Y logré clasificar de tercera. Entonces ahí eso me además de reconfortarme, fue una experiencia más vivida, donde más estoy convencida de que el entrenamiento con pesa es la base de todo deporte. Ningún otro deporte siento que beneficia a las pesas sí benefician. Pudiéramos decir entonces que fue un punto de partida para ya tomar este camino deportivo, por llamarlo de alguna manera. Estamos viendo imágenes en este momento, Angelina, de tu entrenamiento, de lo que es una sesión de entrenamiento contigo. Estamos viendo que estás utilizando pesas en el entrenamiento, ¿no? Muy importante esa parte. Fíjate, nosotros hacemos, cuando son personas que se dedican a diferentes disciplinas deportivas, nosotros hacemos trabajo por transferencia. Son rutinas que son de resistencia y fuerza. No es lo mismo una persona que sube de repente una montaña y lo hace de manera atlética pero sin sobrecarga a que una persona suba la montaña con sobrecarga. A mayor esfuerzo, mayores resultados, podríamos decir. Mayor quema de calorías. Por supuesto. Y el beneficio se duplica, se triplica y se, bueno, sobrepasa los límites. Te puedo decir que una persona en una caminadora en una hora logra quemar apenas 300 calorías. Nosotros con las pesas triplicamos. Nosotros hacemos 1.000 calorías en una hora con un trabajo de sobrecarga. Mira, importantísimo eso, saberlo, ¿no? Mucha gente no conoce esta situación. También tenemos que continuar hablando de lo que es tu carrera, Angelina. Tengo por acá que escribes para la revista Suite 23 y Medio Entorno. ¿Cómo es eso? Sabemos que estás en los medios divulgando. Es una persona netamente mediática. Sí, por supuesto, y divulgando lo que es la actividad física, ¿no? Algo tan importante para todos los sentidos de la vida. Háblanos un poco acerca de eso. Bueno, fíjate, nosotros nos involucramos con todas las áreas. Por ejemplo, la revista Suite 23, que tiene que ver mucho con
lo metrosexual, cómo debe cuidarse un hombre, porque ya todo eso ha cambiado. Antes éramos mucho las mujeres que nos inclinábamos hacia cuidarnos y que la apariencia fuera impecable. Hoy en día los hombres, así como ustedes, bien galanes y además vestidos, cuidan mucho su apariencia y eso ha sido un éxito de vida. Al escribir para esta revista, nosotros tratamos de que la información que llegue a los diferentes medios, en este caso Caballero o Medio Entorno, a lo que es clínico, nosotros tocamos para la revista Medio Entorno aspecto clínico que hace que la gente se sienta más saludable, diferentes enfermedades que estén registradas de código genético, nosotros la alarguemos o en su defecto nunca las lleguen a padecer. Qué importante. Sí, y en la revista Sui 23 nos dedicamos a lo que tiene que ver lo emotivo. Mucho toca la parte sexual, que a la gente le interesa muchísimo cómo rendir en esto para poder mantener su vida familiar, su vida de pareja. No, bueno, eso es muy importante, hay que admitirlo, hay que decirlo, pero no solamente son las partes, o sea, en ese sentido en el que se hace un trabajo. Tengo por acá también que hace rehabilitación para pacientes con patologías tales como desgarros musculares, bursitis, hernias discales, problemas articulares, terapias de crecimiento, personas de la tercera edad y problemas de obesidad. Háblanos un poquito acerca de eso. Bueno, a mí me encanta, por ejemplo, cuando una persona de más de 60 años llega a mí. Para mí eso es maravilloso porque esa persona de 60 años normalmente llega sostenida del brazo del familiar y completamente pareciera que le compráramos un cerebro nuevo. ¿Ves? Porque eso se llama fuerza de voluntad y vocación, sin duda alguna. Sí, hay personas que tienen ya en su cerebro que tiene 60 años, que están envejecidos y caminan inclusive de esa manera. Cuando nosotros nos entrenamos, la forma de caminar inmediatamente cambia, ya no viene sostenido de ningún familiar. La actitud cambia, llegan enérgicos y además llegan diciéndome, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí, bueno, eso hay que decirlo. Yo cuando tengo la oportunidad que el trabajo me permite entrenar, y a mí la energía se me multiplica. Uno de los primeros días se cansa más, pero ya la semana siguiente está, dame más trabajo. Y es así, pues es de verdad, eso funciona. Fíjate, de esa manera. Cuando nosotros estamos entrenando a la gente, durante el entrenamiento la gente siente agotamiento. Inmediatamente de terminarlo hay una pronta recuperación. Sí. Y la gente siente electricidad y puede trabajar el día a día con demasiada energía. Y se nota. Entonces, hablando de estas personas de la tercera y cuarta edad, luego que los entrenas, cambian su vida. ¿Sabes que la mayoría de las personas se visten con baticas y los señores ya usan ropa? Sí, por supuesto. Sí, ¿no? Ropa característica de esa edad. Cambian totalmente. Sí. Háblanos también acerca de lo que es el entrenamiento especializado para atletas de diferentes ramas deportivas. Sabemos que entrenas beisbolistas, futbolistas. Háblanos un poquito. Atletas de alto nivel profesional. Sí, correcto. Bueno, fíjate esto. Ponte a pensar que un jugador de béisbol tenga un contrato multimillonario y de repente en el campo haya tenido una lesión. Claro, no que llegue a fractura, por supuesto. Si es fractura, tenemos que esperar que se rehabilite, mas no debemos parar de entrenar las demás partes del cuerpo. Por supuesto. Si presenta una fractura a nivel de pierna, debe mantener la pierna estática porque debe solidificarse el hueso como tiene que ser. Tal es el caso de Mariano Rivera, en este momento fracturado, por supuesto, de tibia y peroné con los Yankees de Nueva York, y por lo menos 3 horas al día está en el gimnasio entrenando. Y le toca. Bueno, es perfecto para ti, porque Mariano Rivera es un jugador de, si se quiere, avanzada edad. Sí, ya tiene son 42 años. Y si él quiere mantenerse en el béisbol o por lo menos volver una temporada más, tiene que entrenar contigo, Angelina. Ok. ¿Sabes qué? Debería entrenar conmigo. Sí, te voy señor. A decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque la gente desconocía que el tejido óseo se regenera. Por lo menos a mí me llegó en una oportunidad el fisioterapeuta que es muy conocido, le dicen Macho, de la Unión Atlética Maracaibo. Por supuesto. Bueno, y en un instante, hablando con Macho, yo le comenté de que la estructura ósea se regenera constantemente con el levantamiento de pesas, o sea, la sobrecarga hace eso. Así que si una persona tiene una fractura y entrena todas las demás partes del cuerpo, la parte que está inmóvil se regenera también. Excelente, Angelina. Está buenísima la conversación, sí, pero señor. Tenemos que hacer una pausa. Amigos, ya volvemos con mucho más de esta rica entrevista con Angelina Sarri aquí en Idioma Deporte. Ya regresamos. Ya volvemos.